You have the day off from school today. Bienvenidos nada más canal, en esta ocasión más Persona 4 Golden. La última vez habíamos peleado contra el Shao de Naoto, lo vencimos. Y ahora ella, sí, ella, se va a unir a nuestro grupo. Pero obviamente vamos a tener que esperar que se recupere y todo eso. Y por mientras tanto vamos a pasar. All you can do now is wait for Naoto recover. Todo lo que puedes hacer es esperar la recuperación de Naoto, sí. What should we do today? ¿Qué deberías hacer hoy? Sí, eso mismo. Yo realize... Ah, sí, que aún no he comprado en este lugar. Ahora este. No. Jimmy. Reprisal Clean. Heavy Soap. Soma, ok. Y Purify Water, ok, me quedo con el de Soma. Toma, por si no saben, es un, ¿cómo se llama? Es un ítem que le llena todo el HP y todo el SP. Así que, estaban a ti, tobe de mí. Y me da agua purificadora también por dos, así que vamos a encargarnos de eso. Ok, vamos a guardar abajo. Bueno, sí, en la noche podemos verlo. Y barrera. La de barrera también, o sea, son importantes. Primero vamos a ver con el tipo que está aquí para ver si logramos hacer lo del gato. Ah, vamos a ver si podemos completar alguna de las opciones. Y feel like, vamos a ver si le das la lámpara eterna. Is this it? Is this one? Yeah, it does really go out and it doesn't run out of electricity. Oh, realmente sí se apaga, pero no se acaba la electricidad. Listen to me. I'm going on about it like it's some kind of amazing contraption. Escúchame, hablo como sigo hablando como si fuera algo increíble. But whatever you may think, it's pretty amazing to me. Pero sea lo que pienses, es increíble para mí. We'll have you go, dices. Bueno, aquí tienes. Es, tómalo como un regalo de agradecimiento. Como una muestra de agradecimiento. También entiendes. Ok. A ver si tienes otra cosa. Ok, nada. You're the one who tried to feed me to the cat. Tú eres el que intentó alimentarme al gato. Oh, sorry, I just can't stay calm. Oh, lo siento, simplemente no puedo estar calmado. When it comes to those damn cats, cuando se trata de esos malditos gatos. Tengo una idea. Do you know what cats like to eat? ¿Sabes lo que a los gatos les gusta comer? I can sneak up and slowly touch them while they're showing down on food. It'll be in control, right? Podría acercarme y tocarlo suavemente mientras está comiendo. Estaría en control, ¿cierto? Pero to tell you the truth, I'm also scared of fish. Pero para decirte la verdad, también tengo miedo a los peces. I know this, ya lo sé, espantosos saltones siempre viendo hacia acá y esas escalas. If there's some kind of cute, hay una clase de lindo pez. I guess it's just fact of life. There's no such thing as cute fish.
Ah, supongo que es un caso de vida. No hay cosa como un pez lindo. Tú le tienes miedo a todo, ¿no, amigo mío? Pez must be wife. They live in the water, away from human sight. Es por eso que viven en el agua, lejos de la vista humana. Ah, un momento. Vamos a ir a encargarnos. Oh. Miau, miau, miau. Y seems like, parece que está, tiene hambre. Parece que debes darle algo de comida, alimentar al gato. Dale el Inabatrut. Alimentar al gato. Le diste al gato hambre. Mira, le diste al gato a comer. El gato parece feliz. Puedes intentarlo alimentar la próxima vez. You can bring yourself to live it all alone. Dejarlo solo. You should come by and give it food from time. Deberías volver y darle comida de vez en cuando. Feed the cat. Feed the cat. Alimentar al gato. Está comiendo felizmente. Parece estar bien relajado. Tal vez podrías venir y darle de comer tiempo después. Miau, miau. Parece que aún tiene hambre. Pero ya tienes más comida que darle. Ven la próxima vez que estés preparado, ¿ok? Ok. Entiendo. Ok, intentaría ir a pescar, pero creo que voy a ir a... ¿Te apuelo un momento? Voy a pueblo, voy a pueblo antes para... Sí. I wonder where I could find a pair of hardwoods. No me puedo encontrar un par de hardwoods. Trick hiding. Ah, ok. Trick hide. Ok. Antes de darle el trick hide voy a... Ok, Reese está aquí. No podemos ir a pescar. Reese está aquí. Tengo algún persona con lovers. Ve lo que voy a ver. Aeon, Justice, Aeon, Sun, Star. Lovers, perfecto, sí. Vamos a hablar con ella. Oh, senpai, si está libre, vamos a jugar. Still be, ok. Ok. Pasa tiempo con Rize. ¿Qué diríamos? Rize parece feliz. Central Shopping District. Centro del Distrito Comercial. You will reach home after a trip to Okina City. Ya es de camino de vuelta a casa Rize después de un viaje a la ciudad de Okina. I place lots of special orders. Pedí muchas órdenes especiales. Come with me next time when I go pick them up, senpai. Ven conmigo la próxima vez que vayamos a recoger, la próxima vez que vaya a recogerlas. I don't have fun today. Not many people try to come up and talk. Me divertí mucho hoy. No muchas personas se acercaron a hablarme. Maybe they already forgot who I am. Tal vez ya olvidaron quién soy. Oye, want some tofu to take? Cierto, ¿quieres algo de tofu que llevar, para llevarte a casa? I have make them today. Yo llegué a hacerlo hoy. Wait right here. Espera aquí. Espera justo aquí. Excuse me, Caxia. Disculpa, Caxia, ¿no es así? Otra vez tú, el manager. I'm sorry about the other day. Me disculpo por el otro día. I'm Minoru Inoue, Rize Kojikawa's former manager. Soy Minoru Inoue, el antiguo manejador de Rize Kojikawa. I'm sorry to bother you, but could you give this to her? Lamento molestarte, pero ¿podría darle esto a ella? Inoue handed you a letter. Inoue te entrega una carta. A fan letter came, you see? Una... el carta de un fan vino, ¿lo ves?
Give it to her. ¿Por qué estás tan interesado en ella? I'm one of her fans myself. Her talent is captivated. Yo mismo soy uno de sus fans. Su talento es cautivador. Reese always look forward to this girl's letter, so I... Reese siempre está ansiosa por las cartas de esta chica, así que yo... In today's cult of personality, being popular carries its own problems. En la cultura de hoy, de las personalidades, ser popular tiene sus propios problemas, lleva sus propios problemas. Your schedule fits together. Your schedule fits together, minute by minute, like a jigsaw puzzle. Every day your squeeze ultra dry. Tu horario empieza, ¿cómo se llama? A encajar completamente, minuto a minuto, como un rompecabezas. Cada día te quedas completamente seco. But even knowing that, I still want her to come back. Pero incluso sabiendo eso, aún quiero que ella vuelva. She was genuinely brilliant. Ella era genuinamente brillante. Not only that, but she is strong enough to use her pain as a foundation. Y no solo eso, ella es lo suficientemente fuerte para usar su dolor como soporte. From what I could see, she's relying on you. Por lo que puedo ver, ella está dependiendo de ti. Así que podrías... Sorry, but we're all sold out. Lo siento, pero ya se nos acabó. Lo hemos vendido todo. Inoue, quit pestering me. Inoue, deja de molestarme. Wait, what did you say? Hey, ¿qué le dijiste? Espera, ¿qué le dijiste? I'm sorry, I'm leaving now. Goodbye, lo siento. Ya me voy. Adiós. Holding me even after I quit. He's practically a stalker. Molestándome incluso después de que renuncié. Él es prácticamente un acosador. To think I trust him, I feel betrayed. Y pensar que confía en él, me siento traicionada. He's so nice. He's worried about you. ¿Realmente vas a renunciar? Senpai, why are you asking me that all of the time? Hey, senpai, ¿por qué me estás preguntando eso tan de repente? Inoue did say something to you, don't it? Inoue sí te dijo algo, ¿no es así? Chris está furiosa. Oops. So, what did he come for? Entonces, ¿para qué vino él? You told Chris why Inoue came and handed her the final letter. Le dijiste a Reese por lo que vino Inoue y le entregaste la carta del fan. Esta carta ella escribió otra vez. Así, but he came all the way out here for this. Ya veo, pero él vino todo el camino hasta aquí por esto. This girl is in a middle school student. She writes me all of the time. Esta chica está en escuela media y siempre me escribe todo el tiempo. I did this public service campaign once to stamp out stamp of bullying. Hice una vez esta campaña de servicio público para detener el acoso. He said it inspired her. She wrote that she would let bullies get her down. That she tried to make friends. Ella dijo que la inspiró. Me escribió diciendo que no dejará que los acosadores la sigan, ¿cómo se llama? La sigan haciendo sentir mal. Que intentará hacer amigos. Ever since then, she wrote me letters. This happened to me today. I was able to say this. Something like that. Desde ese día, ella ha seguido escribiéndome cosas como esto. Me pasó este día. Fui capaz de decir esto. Cosas así. Y Reset work hard encourage me. Ver que Reset se esfuerza, trabaja duro, me anima. It makes me feel like I can still
Hanginder, me hace sentir que aún puedo soportar. She doesn't really know how it works, huh? Ella realmente no sabe cómo funciona, ¿no? But still, every time I read her letter, that I feel like reset actually means something. Pero aún así, cada vez que leo sus cartas, siento como que reset realmente significa algo. So whatever things got tough, I will read them over and over. Así que cuando las cosas se ponían duras, yo las leía una y otra vez. Senpai, do you still have some free time? ¿Aún tienes algo de tiempo libre? Rize seems to be deep in thought after reading the fan letter. Rize parece estar Rize parece estar pensando profundamente después de leer la carta del fan. She worry about me. Ella se preocupa por mí. Officially, I'm taking a break due to illness. So, oficialmente estoy tomando un descanso debido a enfermedad. Así que before I quit, there was talk about a part in a movie. Antes de renunciar, había una conversación de formar parte en una película. It sounds like she was really looking forward to it. Ella parece que realmente estaba ansiosa por ello. Please get well soon and come back, she said. Por favor, espero que te mejores pronto y vuelvas, decía ella. I'm so glad you were here. I was scared to read it alone. Me alegra mucho que estuvieras aquí. Tenía miedo de leerla sola. I give up on being reset. I can meet her expectation. Renuncié en ser reset. No puedo llegar a las expectativas de ella. Having second thoughts? Esta fue tu decisión. Y sí, you're right. Nothing I can do about it now, huh? Nada que pueda hacer al respecto, ¿sí? Reset intentando sonreír. Anyway, Reset doesn't exist anymore. En cualquier caso, Reset ya no existe. It's not just the girl I disappointed. Lots of other people. No es solo la chica que decepcioné. También no solo fue la chica que decepcioné, sino a muchas otras personas. The president of the company told me that over and over, and I knew already. El presidente de la compañía me lo dijo una y otra vez, y yo lo sabía. I knew this was the path I chose, but sabía que este era el camino que seleccioné, pero maybe I just inherit the tofu shop. Tal vez ¿cómo se llama? Heredé en la tienda de tofu. I'm the shop's main attraction now. Soy la atracción principal de la tienda ahora. A ver, I could make it try. Apuesto que puedo hacerla triunfar. Maybe we should really just do it. You know what I was saying a while back. Tal vez deberíamos simplemente hacerlo. Lo que dije antes. You could marry me when we graduate. Podrías casarte conmigo cuando nos graduemos. And the two of us could work at the tofu shop together. Y ambos podríamos trabajar en la tienda de tofu juntos. Does it then sound fun? How about it? ¿Cómo eso no suena divertido? ¿Qué tal? Sounds great. If you're serious. Suena genial. But you say that to anyone, huh? Él dices eso, o sea, cualquiera, ¿verdad? It's dangerous to try to tell everyone what they want to hear. Es peligroso decirle a los que quieren escuchar. Sí, lo sabía. Luis es mucho más seria de lo que parece, aunque no lo crean. Así que lo voy a... Ok, ahora sí, también voy a hacer algunos cambios. Aunque no lo crean, Luis es mucho más seria de lo que parece. Ok. Que tan interesado en ella. Él está preocupado por ti. No.
No, él solo quiere reset de vuelta. En mí, el yo que creo. Reset está muriéndose los labios. Por aquí vino él. Okay. Pero en esta parte. Teniendo pensándolo dos veces, o sea, estás teniendo dudas. I have no regrets, no tengo lamentamientos. Al menos pienso que no. Quiero decir, fue un alivio cuando lo dejé, cuando renuncié. To get back to being the real me y volver a ser la verdadera yo. Reese tiene una ¿cómo se llama? Una solitaria sonrisa en su cara. Yo sabía que era el primero. Digo, Reese no existe. De cualquier caso, Reese ya no existe. Ok. ¿Si hablas en serio? If I'm serious, I think I'm pretty sure. Si hablo en serio. Creo que hablo bastante en serio. Pero a hueso siempre eres tan calmado. Pero me gusta eso. Sí, yo sabía. Era la segunda opción. Reese is smiling sheepishly. Reese está sonriendo. Sheepishly. Torpemente, creo. Thank you for being with me all of today. Gracias por estar conmigo todo el día de hoy. I feel a bit better. Me siento un poco mejor. Yeah, I'm fine. Sí, estoy bien. I can contribute something. Puedo contribuir con algo. And it looks like there are still plenty of things only I can do. Y parece que aún quedan un montón de cosas que solo yo puedo hacer. Puedes sentir la silenciosa o callada voluntad de Reese. Sientes que entiendes a Reese incluso un poco más. 6. Yes. Reese recuerda nivel 6, lugar cercana. La determinación en Reese en batalla ha crecido aún más. Ahora ella identificará precisamente la debilidad del enemigo. When your options for attack include the enemy weakness, Reese will inform you. Cuando tus opciones de atacar incluyan la debilidad del enemigo, Reese te informará. Bien. Sorry for dragging you around all day. Lamento arrastrarte todo el día de hoy. I let you go now. Te dejaré ir ahora. I'll see you later, senpai. Llevaste de vuelta a casa a Reese y luego fuiste a casa. A Reese. You're back. Y estoy de vuelta. Okay. En 3 días. Bueno, creo que voy a empezar con mis estatus, lo que queda de mis estatus, creo que puedo. I'm the one who's got to live. Puedo subirlos después cuando queden en días de lluvia, ya no necesito verme tanto así. Voy a ir al trabajo nocturno, si es posible. Open District. A ver si puedo hacer el trabajo nocturno. Stop. The hospital janitor job is when... Ah, bueno, todavía no puedo. Lo que voy a intentar es pescar, entonces. En día de lluvia voy a subir mis riverbank. Voy a intentar en días de lluvia you see the shapes of the surface, but you don't have anything to use as bait. Ah, rayos. Ok. Ya sé lo que voy a hacer entonces. Shine. Ya sé lo que voy a hacer, entonces voy a ver si puedo atrapar insectos.
Because it's in the shade, the air here is moist. Ah, solo puedo venir los días. Oops. No tengo nada para atrapar insectos, ok. That's not good. Shopping District North. Aunque creo que puedo pedir para subir la sociabilidad con alguien. Así que volvamos al... Espérese. Es que me estoy saliendo y entrando mucho. Pero es que cada rato me acuerdo de algo. Creo que puedo venir aquí a pedir un insecto. Vamos a ver si puedo. Think change. No, son solo armas. Solo armas y cosas así, ok. Ok, necesito atrapar insectos. Ok, vamos a la... al templo a ver si puedo pedir la fortuna y... a ver si puedo... upper argument. It's a small shine. It looks like you can draw... fortunes. Fortuna, perfecto. Dice, obviamente. People from outside school. No. Single classmates. Porque. O sea, dice, ok. Fortuna. It says only blessing. Media bendición, perfecto. You feel like you got in a little closer. Sientes que te pusiste un poco más cercano al Rise. Podría volverse fuerte pronto. Perfecto. Time passes. You try to magic around the fortune tree. El tiempo pasa mientras cuelgas tu omoyuki alrededor de el libro, alrededor del árbol de la fortuna. Estaba haciendo tarde. Decido volver a casa. Ok, necesito ir por insectos. Y es solo en los días. Okay. Yes, respect for the day. Ok. Ok, es el día de la gente. El día de de la gente anciana. O algo así por el estilo. El día del anciano o algo así. Okay, vámonos. The one who's got too late, couldn't go nobody, couldn't come too late. Ok, listo. Listo. Ok. Going to town. Story daily. Couldn't read for in my mind. Grab you for you, buried. I don't want this. Still I can. Oh, baby, se está allá, pero no puedo hablar con ella ahorita. Voy a ver si... Voy a ver si buscar insectos me quita tiempo. Se me quita... Ah, vamos a ver si hay libros. Poster 9 del 20. Mañana entonces. Tell me goodbye. Está bien. Atrapar insectos. Ok. Que por aquí no era que yo atrapa insectos. Ah. Ok. Es raro. Ah. Un momento, no me acuerdo cómo era que yo atrapa insectos. Espérese. Ahora que lo recuerdo, hay unos niños a los cuales puedo preguntarle sobre el... Hey, hey, I lost my book catching, sí. Perdí mi...
¿cómo se llama? Me atrapa insectos, o sea, una red atrapa insectos. I was trying to see if I could catch them with my bare hands, iba a ver si podía atraparlo con mis manos desnudas, pero no puedo. Es tan raro. I know I lost it around this shrine. Sé que lo perdí por este, por este templo. Maybe someone pick it up. Do you know anything about it? Tal vez alguien lo recogió. ¿Sabes algo al respecto? Y ahora después vengo en la noche a hablar con, a hablar con la persona que estaba aquí en la noche para el atrapa insectos. Ahora entra ahí. Have you come to my please look around, take your time. No era esto. Me quedé equivocadamente ahí. Bueno, error, sorry. Bien. Yeah. Ok, Axia, ¿qué estás haciendo? Parece que Chia no está ocupada. ¿Qué tienes a Thor? Pues no sientes que tu relación con Chia está lista para avanzar. Voy a un testigo para regresar el lazo, ver cómo está con ella, porque no me acuerdo. Pues, y ese Tonaka, ok. Está tiempo con Chie. Listo. Necesito una red y pues conseguir pescados. Para la misión de el gato, el tipo que le tiene miedo a los gatos y otras cosas. Creo que todo vamos al outside. Open District era el templo, una vez, pero se me fue. Templo. Y no he hablado con Adachi. No he hecho el lado social de Adachi para nada, me he dado cuenta de eso. Estoy aquí. La mujer no está. ¿Qué rayos? La mujer no está. Ok. Vamos a subir el lazo social con alguien más entonces. Lo que era. Sí, esta vez. Bien. El blessing. Ok, podría volverse fuerte pronto. Listo. Ahora con lo de las relaciones sociales porque ya no tengo que subir más mis estados tanto. Y se me olvidó ver si tenía trabajo. No. Oh, Caxia. Hey, meeting you here feels kind of weird. Entonces, encontrarme aquí contigo se siente algo raro, no sé si. Well, today I feel like being with you. Bueno, hoy me siento que quiero estar contigo. Will you spend time... Che, ¿pasarías el día con Che? Decir después. Ya veo. Well, if you're free after school, let me know. I'll be waiting. Bueno, si estás libre después de escuela, házmelo saber. Estaré esperando. Verás después clases. Pam, 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 pam. Good afternoon. Eso es, a ver. Good afternoon. As I'm sure you all know, yesterday was a respect for the Edge Day. Buenas. Buenas tardes. Como están seguros que saben, ayer fue el día de respetar, de respeto a la edad. Did you all take good care of your elders? I sure did.
se encargaron de esos, de los ancianos, de esos ancianos. Yo sí lo hice. My grandmother is over 90, but she still gets out and sweats by playing get ball. Mi abuela ya está por encima de los 90, pero ella seguro que sí se levanta y suda jugando con jugando cubre la meta o algo así con. I just know she's gonna live over 100 years. Heck, she's almost there. I wish her and her all the best to reach 100. De que ella llegará a vivir 100 años. Al día, rayos, ella casi está ahí. Le deseo a ella que alcance hasta los 100. Oh, Stripe, you are a city boy. You might know this. Oh, Stripe, tú eres un chico de la ciudad. Tal vez sepas esto. What do you call somebody who's between 90 and 100 years old? ¿Cómo es que llaman a alguien que está entre los 90 y los 100 años? Nonagenaria, you give desde la respuesta que piensas que es correcta. Wow, I'm amazed by that brain of yours, Caxia. Are you close to your rapes? Estoy sorprendido de ese cerebro que tienes, Caxia. ¿Eres cercano a tus abuelos? Somebody in their 90s. Un nonagenario es alguien que está en sus 90s. I learned that from Mr. Josoi. Interesting, huh? Aprendí eso del señor Josoi. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Say, why do we practice catapult so you'll be able to play it with your elders? Hey, ¿por qué no practicamos algo de guardar la zona para que puedan jugar con sus ancianos? Su respuesta fue correcta. Su conocimiento incrementado. Perfecto. Ok. Ok. Listo. Vámonos. Ah, vamos a ver si... la misión. Hey, did you hear already? Ok. Le das el chime bell. It's amazing. I feel different just having this bell near me. Oh, me siento diferente. Simplemente tener con esta... bell cerca de mí. But if I put it on suddenly, it sounds and everybody will look at me like I'm crazy. Oh no. Pero si me lo pongo de repente, todos empezarán a verme como si estuviera loca. Oh no. I'm sorry, I'm just thinking about myself again. Please take this. Oh, lo siento, simplemente estoy pensando acerca de mí misma otra vez. Por favor, toma esto. Yes. Yes, ok. 5. Muchas gracias. Ok, ¿no tiene más misiones? ¿Segura? No, no tiene más misiones, ok. Pesos. Vamos a ir a hablar con el tipo que está allá arriba. Primero hablemos con el maestro de los acertijos. Ok. Well, back once again. Es the incredible, the magnificent mentalist. Muy bien, muy bien. De vuelta otra vez. Es el increíble, el magnífico mentalista. I knew you'd be back. I craft new riddles just in case you were ready for a new challenge. Sabía que volverías nuevos, ¿cómo se llama? Nuevos desafíos en caso de que volvieras. Espera un momento. Ok. I knew you'd be back in crafting new riddles. Ah, bueno. It's not like I'm dunking the books or anything. I'm just looking out of my fellow riddle fiends. No es como si estuviera buscando en libros ni nada. Simplemente estoy compartiendo cosas con mis compañeros, con mis sí, compañeros de acertijos. Venga, adelante. Okay.
Oh, yeah, that's what I'm talking about. Oh, sí, eso es de lo que estoy hablando. Hell yes, funky student with his funky riddles. ¿Cómo estás, Fukushima? ¿Todo bien, todo bien? Bienvenidos. Hello, Fukushima. Welcome, welcome. Oh, sí, eso es de lo que estoy hablando. No flipping the script, it's another categorization puzzle. This one's not the baby school, though. Mm. Cambiar, darle vuelta al guión es otra categoría de acertijo. Yo. Este otro no es de una escuela para bebés. 3, 2, 1. Get loose now. 3, 2, 1. Piérdete ahora. Skaterboards in group A. Patinetas en grupo A. Go-karts en grupo B. Ok. Go-karts en grupo B. Ok. En grupo B están los go-karts. Egg timers all loop en grupo A. Huevos todos en grupo A. Alarm clock is strictly group B. Alarma de reloj estrictamente en grupo B. So, who does protector roll with group A or B? Así que, ¿con quién va protector? ¿Grupo A o grupo B? ¿Grupo A? ¿Grupo A? What the fuck? Group A. Because the group A is with the skateboards. Group A. So what's the reason all this? So what's the reason all these mildly unrelated things are all sit tight with each other, huh? Así que cómo es que todas estas cosas que parecen que no tienen nada que ver van una con la otra. It's because the group A have skateboards. Okay. A common number. Human motion. Huh. Human emotion. No, a common number. Déjenme pensar. Let me think. Human motion, sí, movimiento humano. Puya, you could rock the nation with your dissertation of categorization. Puya, puedes hacer mover a la nación con tu diserción de categorización. Obviously, any clued head could see that the old items that commonly require mechanical energy from a human. Obviamente, cualquier cabeza de cholito podría haber visto que todos estos objetos requieren energía mecánica de un humano. No victory dance yet, cause I'ma hit you with the B-side. Aún no hay, ¿cómo se llama? Baila de la victoria, porque voy a golpearte con el lado B. Aquí viene el siguiente. Here comes the next one. Aquí viene el siguiente. Gorilla request for group A. ¿Okira? Gorilla represents for group A. Gorilas representan el grupo A. Elephants is group B for life. Elefantes, grupo B de por vida. Coffee maker goes to all the group A parties. El coffee maker va al grupo A de todos los lugares. Egg Peters always at the hottest group. B nightclubs. Egg Peters always at the hottest group. B nightclubs. Ah.
Los que golpean los huevos o los que golpean las plantas siempre van a los clubes en el grupo más ardiente, el grupo B de los clubes nocturnos. Whose phone calls does Avalanche answer while letting the other groups go to voicemail? Say it aloud. Whose phone calls does Avalanche answer while letting the other group go to voicemail? Say it loud. ¿Cuál es el grupo al que Avalanche responde la llamada mientras que deja al otro en correo de voz? Dilo en voz alta. Group B. Group B. Yes, Group B. Because elephants, I think. Because elephants, I think. Group B, because elephants, I think. You know what's up? So tell me what the dealio is. Lay out the likeness for me. ¿Sabes qué pasa? Así que dime cuál es la marca. Deja todo lo que di todo lo que me gusta saber, okay. Number of siblings. Their inherent articles. They are gainers. Creo que son artículos inherentes. Espera, parece que alguien está en el chat. Parece. Number of syllables. Creo que es el número de sílabas en inglés. I think it's the number of syllables in English. Just when you thought you had the advantage, a riddle stuck up and backstabbed you from critical damage. Come back when you... ¡Ah! Ok, espérese. Me equivoqué. Espérese. Ok, una vez al día. ¡Ah! Puede lograrlo. Pero estoy casi seguro. Ok, estoy casi seguro que... Ok, si no era la sílaba, será la forma... Si no era la sílaba, será la forma en que se dibujaban. Bueno, como sea. Okay. Aún no tengo el traje de conserje. Vamos a bajar. Vamos a ver. Okay, no está Rize. Ok, vamos al techo. Ah, espérese. Una última vez. Practice building. Espérese, ir al lugar de práctica, porque creo que aquí puedo dar un ítem más que puedo entregar. Dije lo mismo, pero al revés. Qué demencia. No está aquí. Ok. Ok. Tal vez por aquí. Espérese, para ver si está. Sí, es una maestra a la que tengo que entregarle algo, pero no me quiero, supongo que ya lo tengo. No está, ok. Voy a el techo entonces, voy a hablar con Chie. Y terminar su lazo social ya. Oh, Caxia, what you doing? Oh, Caxia, ¿qué estás haciendo? It seems Chie is in busy, parece que Chie no está ocupada. Ya que tienes a Thor, ok. Pasa el tiempo con Chie, sí. Bueno. ¿Cuarto? Can I go see your room? ¿Puedo ir a ver tu cuarto? After training, of course. That's all. So let's go. Después del entrenamiento, por supuesto, después del entrenamiento. Eso es todo. Así que vamos. Chie parece avergonzada. Ok, perfecto.
Pum pum pum. Okay. Ahí está. Tu room, tu cuarto, tu habitación. Estaba viendo si estaba grabando. Sí, estoy grabando. She begged to see it after training to you, so you brought her here. Te rogó para verla después del entrenamiento, así que la trajiste aquí. So this is your room. Así que este es tu cuarto. It's pretty clean. Trying to keep the place tidy for when you move out. Es bastante limpio, intentando mantener el lugar ordenado para cuando te mudes. How did the room you had back home look? Bueno, ¿cómo se veía el cuarto que tienes en casa? Que tenías en casa. It was cleaner. Era bastante parecido. Oh, I wish I could see what it looked like. Desearía poder ver cómo se ve. Desearía poder observar cómo se ve. She looks somewhat embarrassed. She se ve algo avergonzada. My room's covered with posters and stuff. It's a complete mess. Mi cuarto está cubierto con posters y cosas así. Es un completo desastre. I'm sorry to barge in like this. Lamento meterme de esta manera. She seems to be panicking for some reason. She parece estar en pánico por alguna razón. Well, see, there's something I want you to hear. Only you. Bueno, verás, hay algo que quiero que escuches y solamente tú. I still don't have a clue what my good points are. Aún no tengo idea cuáles son mis buenos puntos. But I thought I could just keep on searching. Pero pensé que simplemente continuaría buscando. I was thinking maybe both of us together? Estaba pensando que tal vez ambos juntos. That sounds good. You're on. Estás por tu cuenta. You're on. That sounds good. Eso suena bien. Yeah. Sí. She looks somewhat embarrassed. She se ve de alguna forma avergonzada. Así que aquí tienes. From me to you. De mí para ti. You obtain wristbands. Obtienes unas cosas que colocan en los antebrazos. Son como... No se me acuerdo cómo se dice en español. Rayos, ya que. Oh, and it's new, so it's clean. Ah, y son nuevas, así que está limpio. It makes a matching pair with mine. Dice que fueran pares iguales a los míos. I think this power of mine is what I wanted all along. Creo que este poder mío es lo que siempre quise. The power to protect everyone. El poder para proteger a todos. I understand now. I'm not supposed to use it to become more self-reliant. Entiendo ahora. No se supone que lo utilice para ser más autodependiente. I'm supposed to use this power to protect people. Yukiko, my friends, my family, this town, and you. Se supone que use este poder para proteger a la gente, Yukiko, mis amigos, mi familia, este pueblo, y tú. ¡Adiós! She a strong will that allow her to accept and overcome her weakness has awakened her heart's true power. La fuerza de voluntad de Chie le ha permitido aceptar y sobrepasar su debilidad. Y eso ha despertado el verdadero poder dentro de su corazón. Chie's persona has been reborn. El persona de Chie ha renacido. Tomoe has transformed into Suzuka Ghost Gogen. Tomoe se ha transformado en Suzuka Gongen. My new power. Mi nuevo poder. I have you to thank for this. Tengo que agradecer. Tengo a ti para agradecerte por esto. I love you. Te amo.
You can sense Chie's intense love. Puedes sentir el intenso amor de Chie. You feel a tight bond between you and Chie. Sientes un, ¿cómo se llama? Un fuerte lazo entre tú y Chie. Rum. Perfecto. Ahora puedo crear a Utsuhashi. O algo así. Listo, máximo level. Izunaka. Máximo level. Fusunushi. Fusunushi. La espada divina. Ok. Un momento, ya vengo. Ok. Ya volví. Es que tenía que atender a mi familia. Tsukao Gozen learned evade fire. Oh. Tsukao Gozen aprendió a evadir fuego. Ok, ahora el problema es que ese skill es súper útil. High counter. Creo que voy a quitarle Ice Boost. Porque francamente no utilizo mucho los ataques de hielo de ella. Pero quiero siempre tener un ataque de hielo por si las dudas. Creo que al final va a volverse Agniestra. Creo que al final va a volverse super física ella. Chie is fidgeting. Chie está temblando. Ok, perfecto. What should you do? ¿Qué deberías hacer? Abrazarla. I just got done with training. Acabo de terminar de entrenar. I'm still all sweaty. Y aún sigo toda... ¿cómo se llama? Aún sigo toda sudada. Wait, that's not what I meant. Espera, no, eso no es a lo que me refiero. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? Don't worry about it. No te preocupes por eso. Pero... Idiot. Idiota. You pass a long while with Chie, teniendo sexo. Pasaste un largo tiempo con Chie, teniendo sexo. It has gotten dark, so you walk Chie to her house. Se está volviendo oscuro, así que llevaste Chie de vuelta a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Ya tiraste en el banner nuevo de Luma? Nope, no sé, ni le he echado un vistazo todavía. Oh, welcome home, big bro. Oh, bienvenido de vuelta, hermano mayor. Ok. Sons of love, that's a true entry. Volvamos al centro comercial. Shopping district. Shine. Vamos al templo primero. Templo de Nice. Ay, bienvenido. Striker, todo bien. Vamos a primero hablar con ella. I came to offer my food celebration to my child's birthday. Ocupo Red Goldfish, ocupa. Oh, por cierto. Había algo extraño, una extraña Ay, rayos, se me olvidó el nombre. Net es una estrella, no soga, sino se para atrapar pescados y... no caña de pescar, obviamente. Sino que atrapan pescados por un montón. ¿Cómo se llama esto? Ah, se me olvidó en español, ¿cómo se llama? Déjame empezar. Red. Había una extraña red en el techo. ¿Sabes algo al respecto? Sí. Sí, well, please, ya veo, así que por favor tómala. Ok, red de mariposa. Ya lo tengo, perfecto. Ahora,
El Distrito Comercial Sur. Guardo. Guardo. Where's the Thursday and Fridays? Ah, ok. Ok, entonces ya sé qué voy a hacer. Vamos a pasar tiempo con Ai, ya que no hay nada por el momento que se pueda hacer. Voy a aumentar mi conocimiento y eso, pero como le dije, ya no es tan necesario. Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo afuera? I'm on my way back from supplementary lessons. Estoy de camino de vuelta. Estoy de camino de vuelta de mis clases suplementarias. How much more lame can a day get? ¿Qué tan mal se puede volver aún más un día? Nada, pero clases sin acabar. Nada más que clases sin terminar, o sea, en el día solo clases sin acabar. I don't feel like going home yet, so spend some time with me. No siento como que tenga ganas de ir a casa aún, así que pasa algo de tiempo conmigo. I seems bored. She might appreciate if you talk with her. Ay, parece aburrida. Tal vez lo aprecies si pasas, si hablas con ella. Should you spend the evening with I? ¿Deberías pasar la noche con I? Pasar tiempo con I. Bueno, pero por supuesto que lo harías. I seems to be up to the idea. Ay, parece abierta la idea. The hotel we stay in for the school trip was horrible. El hotel en el que nos quedamos por el viaje escolar fue horrible. The bed could suddenly spin and the pink lights. How techy. La cama de vez en cuando daba vueltas y las luces rosadas. Qué molesto. And when I walked the halls at night, this big round and red thing was walking around. Y cuando estaba caminando por los pasillos de noche, esta cosa grande y roja estaba caminando también. Debe haber sido Teddy. I'm positive that hotel is haunted. Estoy casi segura de que ese hotel está embrujado. Are you sure you really saw that? It's the ghost of a bear. Lo siento. Huh? Why are you apologizing? ¿Por qué te estás disculpando? Was that your fault somehow? Wait, that's not po- ¿fue tu culpa de alguna manera? Espera, eso no es posible. A big red round thing that makes a sound every step it takes. What on earth was that? Una cosa grande, redonda y roja que hace el ruido cada vez que hace sonido cada vez que camina. ¿Qué era eso? I is immense in thought. I está inmersa en pensamiento. There were so many boring things about it, like studying and field trips. Había muchas cosas aburridas al respecto, como estudiar y viajes. Un momento. Ok, ya estoy de vuelta. Simplemente estaba viendo si estaba grabando o no. But I was able to go to the store I wanted to. So I guess it wasn't all horrible. Pero sí fui capaz de ir a la tienda que quería, así que supongo que no todo fue horrible. You and I get better acquainted over small talk. Tú y I se hacen mejores conocidos con la charla. You feel your relationship with I is growing stronger. Siente que tu relación con I se hace más fuerte. Ok, ahora vamos con I. It is pretty late. I should be getting home. Se está haciendo bastante tarde. Debería volver a casa. Oye, I got something for you. Oh, sí, tengo algo para ti. I'm giving this to you. Tap soda. Ok, gracias. This is to thank you for today. Esto para agradecerte por hoy. Porque estás aquí. Porque estuviste aquí, no fue aburrido.
Would you mind walking me home? ¿Te importaría llevarme a casa? ¿No te molestaría llevarme a casa? No, para nada. You saw I home and return to your home. Llevaste a ella a casa y luego volviste a la tuya. Ok. Perfecto. Oh, hi. Oh, it's you. You're not busy today, are you? Hang on with me. Hey, tú, ¿no estás ocupado hoy? No sé si. Pasa el tiempo conmigo. Will you spend? ¿Pasarás el día con I? Decidir después. Ya veo. What would you do after? ¿Qué harás después de clases? Ok. Esperando que Naoto se recupere. I don't want this. ¿Bajemos? Reese no está, qué curioso. Antes de pasar el tiempo con Ai, voy a ir al pueblo. Ah, ya, espérate. No. Vamos a subir un momento. Vamos a lidiar con el tipo de aquí. ¿Qué estás? ¿Es that a challenge? Ok, vamos a... Ok. Group A. Human motion. Ok. Want this. Group B. Este, de Geruns. Ah, rayos, me equivoqué. Era el de en medio. Bueno, no importa. Todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo, es lo mismo. Point Town, me equivoqué. Espera. ¿Ya salió? Ah, ¿cómo estás? Laxus, ¿todo bien? ¿Todo bien? Grabamos aquí y vamos al templo. Ah, espérese. Jaja, ya sé qué voy a hacer. Tengo el poder del cargado. Voy a grabar ahí, pero tengo una idea. Tengo el poder de la carga. Oh, te di hasta aquí. Ya salió el banner nuevo. Twin Turbo. Dígame que era Twin Turbo. O algo así por el estilo. Ok. Este era grupo A. Human Motion. Grupo B. They're identical articles. Son artículos idénticos. Indefinidos. Boom, though. You got them both. Hello, pudiste lograr ambos. That's two riddles in a row, so you are also on fire. Esos son dos acertijos seguidos. Así que tú también es, ¿cómo se llama? Estás en la racha. Do you, that's impressive. Oye, eso fue impresionante. Hey, true, I should probably just expect a wonder can like you to have a problem. Justo lo que esperaba, no esperaba que alguien, supuse que alguien como tú no tendría problemas. So
So you say that Gorilla has their syllabus, but it was in group A, so it had to be that group B all use an. Así que viste que gorilas estaban, gorilas tenía tres sílabas, pero estaban en grupo A, así que para estar en grupo B todos usaban an. For most definition, knowing your identify article usage, there's some fat loot just for you. Por poder definir cosas como artículos indefinidos que fueron usados, aquí hay algunos premios para ti. Snuff Soul, perfecto. Gracias, amigo mío. Ahora voy al pueblo. Espérese. Dice. No, porque estaba desde Fate. Ok. Estaba leyendo el chat también, ahorita me confundí un poco. Era... Dale esto al niño. Hey, that net you have is that one I lost. Hey, esa red que tienes es la que perdí. Wow, you found it for me. Thanks. Oh, la encontraste por mí, gracias. Well, you can keep, pero puedes quedártela. My grandpa got me a new one. Mi abuelo me consiguió una nueva. Now, we're both catching bodies. Ahora somos compañeros que van a cazar insectos. I know everything about bugs. Sé todo acerca de insectos. Preguntarle dónde fue cazar insectos. There, under that tree. Ahí, debajo de ese árbol. The bugs there are really smart. Los insectos de ahí son muy listos. If you catch one, the others like it to know to stay away. Si atrapas a uno, los otros sabrán que no tienen que quedarse ahí. But the next day, pero al siguiente día lo olvidan. They're pretty smart, but pretty stupid too. Son muy listos, pero también muy estúpidos. ¿Cómo cazarlos? You get your net ready, hold it dry, and then boom. Don't rush it, though. Tienes tu ¿cómo se llama? Tu red lista, la mantienes, luego boom. Aunque no te apresures. Ok, perfecto. Primero vamos a ir a Distrito Comercial Sur. Entonces no turbo. No, no hay turbo. Quiero mi loli. Rayos. Quiero lo de loli. ¿Prepararon? Mamá. Ok, ¿ahora qué iba a hacer? O sea, acabo de olvidar lo que iba a hacer. Ah, sí, ir con ahí. Ah, sí, pero grabé para ir primero a ver si cazar insectos toma tiempo. Aunque lo voy a hacer en la noche mejor. Ahorita voy a pasar tiempo con ahí. Bueno. Sí, eso. Bueno, vamos a ver. Cazar insectos, para ver. Y una vez me acostumbro. Bugs have gathered around the tree. Insectos se han puesto alrededor del árbol. Press action button to swing the net. Presiona el botón de acción para... ¿cómo se llama? Blandir la red. Swing it when the exclamation mark appears over your head. Muévela cuando el signo de admiración aparezca sobre tu cabeza. Try and get the timing down. Intenta entrar con el ritmo. Your timing with the net may have been off. Tu tiempo con la red pudo haber estado mal. Maybe you still managed to catch some bugs. Tal vez fuiste capaz de atrapar algunos insectos. Yasoloctus. Meijo Cricket, ok. Ah, no gasta tiempo.
Ok, tengo que venir mañana entonces. Perfecto. Ahora sí podemos volver con... Ahora sí podemos volver con... Ay, ah, no, espérese, todavía no. Tengo que ir a comprar libros. Veo difícil turbo. ¡No! No es difícil. No dejes que tus sueños sean sueños. Ok, aquí están los nuevos libros. Sensei's Friends, el amigo de Sensei. Entendimiento, incrementa, ok. Comprémoslo. Ahora sí, vamos donde hay. Y hablamos con ella. Tengo un persona de la luna, ¿verdad? Tú. ¿Qué es lo que quieres? You feel your relationship with I going to become close. Sientes que tu relación con I se volverá cercana pronto. Will you spend the afternoon with I? ¿Pasará la tarde con I? ¿Pasará la tarde? Sure. ¿Pasar tiempo con I? ¿Seguro? No tengo nada mejor que hacer. I looks almost happy. I se ve casi feliz. Okina City in front of the Kina Station. No me fijé si tenía un persona con luna. Deme un momento para ver. Ahora sí tengo el correcto. Okina City in front of Okina Station. Ciudad de Okina, enfrente de la estación Okina. Los desarrolladores hicieron una encuesta hace como un mes y no salió tan votada. F. Que no haya salido tan votada no significa que no quieran dinero después. Okina City, enfrente de la estación Okina. You came here because I insisted. Viniste aquí porque I insistió. I don't really feel like buying stuff today. No siento, no tengo ganas de comprar cosas hoy. What should we do instead? ¿Qué haríamos hacer en su lugar? Come shopping with me. Siento que esto... Pasemos el trato. You mean you don't have any kind of plan? Sounds boring. Oh well, maybe you'll be able to make me interest. Bueno, parece que no tienes ningún... Quiere decir que no tienes ningún tipo de planes. Bueno, suena como que tú lo harías algo interesante. Ahí parece suficientemente dispuesta. You know, it's pretty funny. ¿Sabes? Es algo gracioso. If I don't sign to manage your team, you won't be here with me now. Si no me hubiera apuntado para manejar tu equipo, no estaría aquí ahora. Looking at it from your perspective, I said you got pretty lucky. Viéndolo desde tu perspectiva, diría que eres muy afortunado. I appreciate it. Lo aprecio. I guess you should be thanking me. Supongo que deberías estarme agradeciendo. Deberías agradecérmelo. Look, I looks almost funny. I parece casi feliz. I was your advisor. Who put me on your team? Fue tu consejero quien me puso en tu equipo. Él dijo algo como, I being on a team should teach you something about putting someone beside yourself first. Él dijo algo como, ay, estar en un equipo debería enseñarte a poner las necesidades de otros antes que la tuya. I don't understand people who play sports in the slides. Realmente no entiendo a la gente que juega deportes en lo más mínimo. Well, I guess it will kill me to go cheer you on every once in a while. Pero supongo que no me mataría irte a animar de vez en cuando. I smiles with self-importance for some reason. I sonríe con autoimportancia. Autoimportancia por alguna razón. It seems she's begun to like you a little. Parece que ella ha
comenzó a agradarte un poco. No, parece que le has comenzado a agradar a ella un poco. Ok. ¡Nivel 3! The AI Innovara Social Link has reached level 3. Ok. Us meeting here like this, it must be fate, alright? So, nosotros viéndonos aquí debe ser destino, ¿cierto? Así que, you wanna go out with me sometime? ¿Quieres salir conmigo alguna vez? Ah, are you kidding me? ¿Estás bromeando conmigo? Sacan tanto si se cae con eso, te lo digo. No. Es porque algunos personajes se vuelven más populares, no te preocupes. Have you looked in a mirror recently? ¿Te has visto en un espejo recientemente? Wow. I rejected him without a second thought. I lo rechazó sin pensarlo dos veces. Can you be nice? You could talk to him. That was downright cruel. I looks everything. Talk to him. ¿Las apariencias todo? Well, a guy has to look at least a part with me before I consider him. Bueno, un tipo tiene que verse al menos decente si quiere que yo lo considere. That and he has to click with me, I guess. Eso y él tiene que tener buena química conmigo, supongo. Besides, I'm not interested in dating anyone right now. Además, no estoy interesado en salir con nadie en este momento. Pero lo estarás. I speak with indifference. I habla con indiferencia. I'm Bush. Let's go home. Estoy exhausta. Volvamos a casa. Goodbye. You returned to Inaba with I and went home. Regresaste a Inaba con I y fuiste a casa. Okay. Oh, you're home. Oh, esta es la casa. Mi paquete llegó, ya vi. Sí, el paquete ha llegado. Gracias. Toma. Price sticker. Okay. Bueno, mañana empezaremos el capítulo con el trabajo de ¿cómo se llama? De conserje en el hospital. Mañana continuaremos para iniciar el lazo social de el diablo. Creo que era el demonio o algo así. ¿Me voy a ir caso? Nos vemos la próxima vez con más Persona 4 Golden. Recuerden, para los que están en YouTube, para los que están en YouTube viendo este video, recuerden mi Twitter, Twitch y demás se encuentra abajo en la descripción. Y para los que están en Twitch, mi YouTube se encuentra abajo.